Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a otro vídeo del canal de Papadre. Estamos en una nueva porra de los cromos, otro partidazo. En este caso, este fin de semana hemos elegido el Valencia Athletic Club de Bilbao. Un partido en que los dos equipos se juegan bastante para conseguir sus objetivos. El Valencia, salir de ese embrollo en el que está un poco metido, ¿no? Intentar asomar la cabeza y seguir, continuar la liga sin preocupaciones, sin sufrir e intentar no pasar apuros. Mientras que el Athletic Club de Bilbao intentará ganar para, después de la victoria que tuvo contra el Deportivo, mirar hacia arriba, mirar hacia puestos europeos. Así que es un partido importante para ambos equipos. Nosotros vamos a hacer nuestra predicción, como en anteriores jornadas. Ya sabéis cómo funciona la porra de los cromos. Dos sobres, la primera parte, dos sobres, la segunda parte. Cada card de cada equipo cuenta como un gol. Los porteros no cuentan, ¿vale? Los porteros no marcan gol. Y las cartas grupales, tipo fuerza 4, etcétera, etcétera, tampoco cuentan, ¿vale? Solo jugadores individuales. En caso de que vosotros acertéis en vuestros comentarios el resultado del partido, tendréis premio seguro, ¿vale? Tendréis un envío de mi parte con cromos. Cromos, así un taco de cromos, pues random. Elegiré yo pues, los que sean y os mandaré a vuestro domicilio. En caso de que yo acierte el resultado en esta predicción, no habrá premio para nadie, ¿vale? No habrá premio para nadie. Ese es el reto, esa es la porra. Así que, sin más, vamos a ello. Comienza el partido y empezamos con el primer sobrecito de esta primera mitad desde Valencia Athletic de Bilbao en Mestalla. Vamos allá y comenzamos con, bueno, folletito típico. Tenemos carta especial, ídolo bueno del Granada. Y dos, pues, cartas base. Tenemos a Miguel Flaño del Osasuna, Jaume Acosta del Villarreal, Víctor Díaz del Leganés, Óscar Duarte del Español y Bruno Gama del Deportivo. Bueno, primer sobre listo, sin novedad, continúa el encuentro con el siguiente sobre que tenemos por aquí a Kiko Casilla, porterazo, carta especial en este segundo sobre de la primera mitad. Y ¡ojo! ¡Ojo! ¡Y gol! ¡Gol, gol, 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 gol! Del Valencia se adelanta el club local, el conjunto Che, con gol de Montoya, el joven jugador, el exjugador del Barcelona, que adelanta a su equipo, el Valencia Club de Fútbol. Marca el conjunto valencianista, Valencia 1, Athletic Club de Bilbao 0. Bueno, dejamos este por aquí aparte, este gol de Montoya para el Valencia y seguimos, venga. Tenemos aquí a Vieto del Sevilla, tenemos a Casemiro del Real Madrid, Sergio Busquets del FC Barcelona y Henry Cholak del Deportivo. Bueno, estamos en el descanso. Va a comenzar la segunda mitad con estos dos sobres que van a dirimir el resultado final de este partido. Sabéis que por ahora Valencia 1, Athletic Club de Bilbao 0, con ese gol de Montoya. Y veremos a ver qué pasará, si se afianza el Valencia con esos 3 puntos o si remonta el Atlético. Así que vamos allá, vamos a darle caña. A ver si abre este sobre, ahí está. Que a veces os vienen algunos que hay que tirar de tijeras porque que no se da abierto. Bueno, empezamos con carta especial de Sergio Rico, Superdraft del Sevilla. Y posteriormente tenemos a Mosquera, ídolo, también carta especial del Depor. Continuamos con Godín del Atlético de Madrid, Bueno del Granada y empata el Atleti de Bilbao. Gol, 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 gol. Gol del Atleti, Mikel San José. Empata el partido para el conjunto visitante, para el conjunto de San Mamés. Ha empatado el Athletic, gol de Mikel San José. Valencia 1, Athletic Club de Bilbao 1. Ahí está, el gol de Mikel San José, que lo dejamos aquí con Montoya. Y para terminar este sobre tenemos a Luis Suárez, carta base en el Barça. Bueno, súper emocionante. Empate 1, Valencia 1, Athletic Club de Bilbao 1. Nos queda el último sobre del final del partido para saber cuál es el resultado final. Así que vamos allá, vamos allá. Emoción máxima. A ver quién se lleva los 3 puntos en este partido tan crucial. Vamos a ver. Chan, 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 chan. Qué emoción.
Bien, tenemos carta especial, dúos imparables, Lucas Vázquez y Morata en el Real Madrid. Luego después, cartas base, John Guidetti del Celta, Oyarzábal de la Real Sociedad, Moy Gómez del Sporting de Gijón. ¡Uy! Gorka Iraizoz en el Athletic Club de Bilbao. ¡Qué pena! Ya sabéis que los porteros no cuentan, los porteros no meten goles, ¿vale? En este tipo de partidos. No meten goles, en los míos, en los que hago yo. El resto que haga lo que quiera. Pero las normas están claras, los porteros no marcan gol. Vamos a intentar que sea un poco realista, ¿no? Que sí, que es vale, que un portero puede meter gol. Puede meter gol de saque directo, puede ir de cabeza en un córner en el minuto 93 y meter un gol. Sí, es posible, pero... vale, vosotros me entendéis, ¿verdad? Lo que os quiero decir. Yo creo que es más realista hacerlo sin porteros. Incluso se podría hacer que los porteros restasen un gol, pero sería menos realista todavía. Entonces vamos a dejar a Gorka Iraizoz aparte porque no cuenta para el resultado final. Y tenemos a Rubén del Celta para acabar. Así que nada, final del partido, Valencia 1, Athletic Club Bilbao 1. Gol de Montoya para los valencianistas y de Mikel San José para el conjunto bilbaíno. Empate a 1, esa es mi predicción, esa es mi porra. Si resulto ganador o acierto, pues no hay cromos para nadie. Lo siento mucho, chicos. Y si quieres ganar, ya sabes, pon tu resultado ahí abajo en los comentarios a ver qué resultado se va a dar en el partido. Si aciertas, tienes premio seguro, pero tenéis un cierto tiempo para hacerlo. El partido se jugará el domingo, ¿vale? El domingo a las 4 y cuarto, así que tenéis de margen hasta las 4 de la tarde para poder poner resultado, que yo ya he cazado algún listo, que va de listo, y escribe el resultado mientras que se está jugando el partido. O cuando termine el partido va y comenta el resultado, como si no nos hubiéramos enterado. A ver, vamos, que no nos chupamos el dedo aquí a estas alturas, amigos. Hay que ser honestos y no hacer trampas, ¿vale? Así que venga, tenéis de límite eso, domingo a las 4 de la tarde para poner vuestra predicción y podréis participar y tener un premio si acertáis. Así que, si te ha gustado, dale un buen like, compártelo con tus amigos, coméntalo, pon tu resultado, suscríbete al canal para seguir creciendo y nos vemos en el siguiente video. ¡Hasta luego! You don't talk anymore.